La receta que tenemos preparada para el día de hoy es lasaña. Quédense hasta el final para que descubran cómo queda esta deliciosa preparación. Los ingredientes que vamos a utilizar son pasta de lasaña, una pechuga cruda cortada en cubos, salsa bechamel, salsa napolitana, 250 ml de crema de leche, sal, pasta de ajo, queso doble crema, queso parmesano, orégano y carne molida. Como primer paso, vamos a sazonar nuestra pechuga. Para ello, vamos a utilizar sal al gusto, pasta de ajo al gusto. Si no sabe cómo preparar las salsas y la pasta de ajo, los invito para que visiten mi canal. El otro ingrediente que voy a agregar a mi pechuga es orégano. Procedemos a incorporar todos los ingredientes. Previamente he colocado a fuego un sartén y una olla en la que voy a depositar mi salsa napolitana. Recuerden que hay un video en mi canal en el que les enseño cómo preparar esta deliciosa salsa. La carne que estoy agregando a mi preparación previamente la tenía cocida. Y adivinen qué, también tengo un video en mi canal que se llama Pastel de Yuca, en el que les enseño cómo preparar la carne molida para que quede deliciosa y no pierda sus jugos. En este punto nuestro sartén ya ha tomado temperatura, es momento de agregar las pechugas para sellarlas. No importa el tiempo que tomemos, es necesario estar mezclando constantemente para evitar que se nos quemen y así nos queden cocidos por todos lados nuestros cubitos de pollo. Ya habiendo hervido mi salsa napolitana con mi carne, vamos a rectificar sabores. A la mía le voy a agregar 2 pizcas de sal. Recuerden que la carne la cocinamos con sal. Aprovecho este espacio para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta, activen la campanita de notificación y por favor compartan nuestro contenido. Ya estando sellados nuestros cubitos de pollo, agregamos la crema de leche y mezclamos. Le vamos a agregar 3 cucharadas de salsa bechamel. Junto con la salsa bechamel, agrego una pizca de orégano. Y recuerden que siempre lo digo en cada uno de mis videos, la cantidad de especias o condimentos es a su gusto. Lo que estoy haciendo es opcional, usted decide si quiere o no hidratar su pasta de lasaña. Yo la voy a llevar a cocción en una olla con agua hirviendo aproximadamente por 5 minutos. Es muy importante que la agreguemos cuando el agua ya esté hirviendo, porque si la agregamos desde el principio, se nos van a disolver. Llegó el momento de ensamblar nuestra lasaña. Vamos a pintar un poquito con bechamel nuestro molde. Colocamos una capa de pasta de lasaña. Sobre esta capa agregamos nuestra carne. Mientras yo lo hago, los invito para que se suscriban a nuestro canal, nos dejen sus comentarios sobre qué recetas colombianas les gustaría que preparáramos.
agregando los cubitos de pollo que, recuerden, habíamos preparado con salsa bechamel y crema de leche. Voy a repetir este proceso nuevamente. Mi lasaña la voy a hacer de dos pisos. Los pisos de la que usted vaya a preparar dependerá de la cantidad de ingredientes que usted tenga o la altura de su molde. Después de haber colocado la última capa de pasta a lasaña, voy a agregar el queso doble crema y sobre este voy a espolvorear el queso parmesano. Previamente he calentado mi horno a 180 grados. Es importante porque la lasaña solo va a tener cocción durante 10 a 15 minutos hasta que quede bien gratinada. Ya han pasado los 15 minutos y este es el resultado. ¡Deliciosa! Ideal para compartir con sus familiares y amigos.